Y les pedimos, por favor, que en su pantalla, digamos, pongan continuar para seguir en la, en la charla. ¿Sí? Eh, con eso, los dejo ahora con el doctor Hugo, Hugo Martínez. Voy a compartir mi pantalla. Acá está. Eh, y, y, y ya. ¿Se ve? Sí. Buenos, eh, les doy bienven eh, la bienvenida a esta nueva reunión del Departamento de Ecocardiografía e Imágenes Cardíacas de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en esta modalidad eh, online. El tema de este de esta webinar es Ecografía en Paciente Crítico, y para eso tenemos eh, tres expositores ampliamente conocidos, especialistas en su tema. Eh, tenemos con nosotros a la doctora María Carolina Cabrera. Ella es anestesióloga del Hospital Fach, editora jefe de la Revista Chilena eh, de Anestesia y profesora titular de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias por estar hoy con, nos con nosotros, Carolina. Eh, a ver, parece que. Ahí sí, mejor. Eh, luego, al doctor Fernando Aranda. Estábamos juntos en. Gustavo Frique, él es anestesiólogo del Hospital Gustavo Frique y profesor titular también de la Universidad de Valparaíso. Eh, también nos dará una interesante charla de, de ecografía en reanimación cardiopulmonar, Carolina de, eco, de Ecografía Pulmonar, que es su, su tema, digamos, estrella. Y, eh, y presento finalmente al doctor Rodrigo Hernández, eh, que es el jefe actual del departamento de. De ecocardiografía e imágenes de la sociedad, el jefe del departamento de cardiología y clínica Las Condes y uh -huh. past president de Cisiac. Y actualmente tomó la dirección de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor, que es un nuevo, un nuevo reto, un gran reto. Y bueno, como les eh, comentaba, eh, voy a salir. Eh, como eh, se si les contaba, eh, las preguntas se van a ir, eh, las que tengan durante la conferencia, la idea es que las vayan anotando en el chat de preguntas y respuestas, en el QA. Eh, al final de las charlas eh, de, trataremos de, de, de contestar el máximo que, que podamos, la, las más relevantes por el tiempo, pero eh, pregunten, así se pueden ir seleccionando. Eh, y eh, también le doy gracias al, al equipo de, eh, de Beringer, eh, que nos apoya con esta plataforma Zoom para eh, la realización de, de, nuestra, eh, de nuestra reunión. Así que para no demorar más, eh, dejo con ustedes al, al doctor Rodrigo Hernández, que nos hablará de ecografía en urgencia y paciente crítico, más orientada a, a casos clínicos, tiene casos clínicos muy interesantes. Así que eh, por favor, doctor Hernández, eh, puede iniciar la, la presentación. Muchas gracias, Hugo. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Esta es una de las pocas ventajas de la pandemia, las conferencias por Zoom, porque tenemos más de 400 amigos de, de Xochicari y de Cisiac conectados a lo largo de América. Eh, vamos a partir entonces. La, las imágenes cardíacas, especialmente la ecocardiografía transtorácica y transofágica, en el ambiente del paciente crítico y de urgencia, es una herramienta rápida, efectiva, muy confiable eh, y, y que está de gran, gran moda, digamos, para evaluar fundamentalmente la morfología cardíaca, la función del corazón, la hemodinamia y además para orientar rápidamente al diagnóstico o para descartar diagnóstico y también para apoyar procedimientos diagnósticos que uno hace ahí al borde de la cama y terapéuticos. Este es un ambiente de estrés difícil, donde si uno comete un error o, un equivo o se equivoca, por ejemplo, dice que tiene una disección y el señor tiene, o le, le dice que tiene un infarto y tiene una disección, eh, puede cometer errores catastróficos y problemas médico-legales. Por lo tanto, yo, mi comentario después de muchos años de estar dedicado a esto, ustedes adquieran bien las imágenes, guárdenlas, porque seguro que se las van a pedir revisar después si es que hay algún problema. Hay que interpretar bien y para eso hay que tener cierta experiencia y por eso yo les voy a mostrar imágenes. Hay que grabar y documentar todo como dije y cuando uno no sabe se las tiene que mostrar a un amigo que sepa más. Hay que no ser osado y trabajar en team. ¿Quién debe hacer el ecocardiograma? Esto ya está cortado el que en el mundo. Los cardiólogos tenemos que ser generosos el ecocardiograma lo tiene que hacer el que tenga la capacidad de obtener información, verás, útil y confiable, y que pueda hacer lo que ya dije, almacenar, etc. En el mundo desarrollado esto ya está arreglado. Abajo tienen el, el, el texto de la Sociedad Europea de Imágenes Cardíacas. Eh, puede ser el sonografista, puede ser el fellow, puede ser el anestesiólogo intensivista. Ustedes ven aquí hay dos anestesiólogos con los que nosotros trabajamos que están dedicados a esto. El urgenciólogo el cardiólogo general. Y todavía los cardiólogos que nos dedicamos a eco estamos como arriba en la pirámide, pero es cosa de tiempo. El que más sepa, el que mejor esté, y a mí no me gusta levantarme a las 3 de la mañana y llegar en 5 minutos al servicio de urgencia, entonces el que esté ahí debe hacer por lo menos el primer approach. Y con los teléfonos uno le puede mandar la imagen. Este es el mundo real. Existe el eco focalizado que es transtorácico, que hay que adquirir la visión estándar, hacer diagnósticos gruesos, sí o no, y saber usarlo. El nivel 1, transtorácico, que un poco más avanzado, puede preguntar, documentar. El nivel 2, donde está el transtorácico y el transesofágico, se dominan los diagnósticos, se pueden resolver los problemas. Ahí generalmente está el urgenciólogo, el intensivista, el anestesista cardiovascular. Y en el nivel 3 está el... el grafista espera porque ya no es necesario el 3 también y este es el eco básico que es un poco lo que les quiero hablar hoy día, eh, que es el eco focalizado que para no cardiólogo se escucha bien se escucha bien porque tengo inestabilidad en el sistema el eco focalizado que es para no cardiólogo ecografía básica hay que mirar rápido pero que no se te pasen las cosas y en escenarios de salvataje y el eco avanzado que ya dije de formarle los niveles y esto es lo que uno en un eco en urgencia tiene que le preguntan así approach al borde de la cama con el paciente en el box de urgencia tiene derrame o no tiene derrame cómo es la función sistólica de ambos ventrículos tan dilatadas las cavidades o no cómo está la bolemia cómo está la cava uno habitualmente tiene que guiar en procedimientos como una pericardiocentesis. Y, por ejemplo, te preguntan, ¿dónde está el catéter? ¿Dónde está el marcapaso? Eso lo puede hacer cualquier médico con cierto expertise. Pero, ¿cuál es el punto? El ambiente de ER, de urgencia o de UCI es un ambiente hostil. Hay mucho estrés. El paciente está crítico. Uno tiene poco tiempo. Eh, cuesta tener buenas ventanas. No hay tiempo de preguntar las decisiones tienen que ser de inmediato, hay alta probabilidad de error médico, el jefe tú no que es cirujano te está mordiendo en la oreja y no entiende mucho. Todas esas cosas hacen que uno esté bajo un gran nivel de adrenalina. Entonces, por eso uno tiene que hacer cosas básicas, ecofocalizado, equipos básicos, poca experiencia, ambiente desfavorable, responder sí o no. Y esta es, esta es la, esto es lo que se sugiere, los que hacemos más esto, siempre estar atento. No caer en lo rutinario, buscar lo no aparente, sospechar otras cosas, tratar de ver todo lo que se pueda y chequear, mostrarle las imágenes a alguien que sepa más o mandárselas a tu profesor por el teléfono. Esto no lo digo solo yo, estas son las guías americanas del 2013, donde hay una alianza entre anestesistas, intensivistas y, y cardiólogos. Y estas son las guías de emergencia de la sociedad europea del 2013. Y este es el eco focalizado de la Sociedad Europea del 2014. Les puedo dar la referencia después. Estas son las guías del 2017 de la Europea. Y esto ya son cosas así, libros de handbook. Y miren el de la, el de la, el de la Universidad de Oxford, que es fantástico. Y ya le pone Front Door Echocardiography. O sea, el, el eco en la puerta de entrada. ¿Sirve el eco? Mucho. Estos son trabajos de los 2000, 2010. Pero miren... Hasta en un 30-60% de los pacientes de intensivo, de crítico, uno cambia el diagnóstico o el enfoque. Por ejemplo, aporta volumen, usa drogas o saca drogas, etc. El transtorácico y el transesofágico son complementarios. Porque, Por lo que ustedes saben, el paciente en la UCI tiene drenaje, mala ventana, es gordo, tiene esternotomía, etc. Entonces hay que hacer un transesofágico. El transesofágico como la sonda va atrás, esto, aquí hay gente que está aprendiendo también, la sonda va atrás en el esófago, entonces uno ve la aorta, ve las aurículas, ve la orejuela, ve estructuras que no ve trans, desde, desde transtorácico por, por, por apical, por ejemplo. Y es más fácil que trasladar al paciente a un escáner, por ejemplo, ante una sospecha alta de disección en un paciente que va camino a pabellón. Ahora, en... A uno en la UCI ¿por qué? o en urgencia, ¿por qué le piden un trance esofágico? En las UCI médicas, por inestabilidad hemodinámica o endocarditis. En las quirúrgicas, por síndrome aórtico agudo o por válvula. Y en la neurológica, por búsqueda de la fuente embólica. Este otro detalle es importante. El trance esofágico tiene contraindicaciones absolutas, las que están ahí. Las relativas, trastorno de coagulación. Y la complicación en población general es muy baja, 0.5%. Pero no es tan baja en el paciente crítico, en la UTI. 1.7. Yo en Alemania durante mi, mi formación me tocó ver un paciente que tenía una raquiestenosis cervical que no sabíamos y al flectarle el cuello quedó parapléjico. Entonces, no es fácil, no es gratis, digamos, hacer un, un trance esofágico. Uno tiene que tener la noción de las complicaciones. Tips antes de pasar el probe. Aspirar la sonda nasogástrica. No no retirarla porque te puede servir de guía. Desinflar el CAF cuando estás pasando el tubo. Hacer una laringoscopía, llamar al anestesista. Proteger el cuello, por lo que ya dije. Sobre todo si tiene una artritis reumatoide con de axis ya Conseguir una autorización en lo posible. Eh, un detallito que supongo que la mayoría sabe, las sondas transofágicas tienen un sensor de temperatura. Y si el paciente está con mucha fiebre, el, la, el trans se, se bloquea a 40, a 41, para evitar quemaduras del esófago. Por eso que cuando ustedes están en un hincho operatorio, no lo tienen que tener prendido todo el rato. Tienen que, que tenerlo, prenderlo y usarlo, digamos, cuando, cuando realmente quieran, quieran ver algo. Les, recuerdo, les recomiendo este libro que acaba de salir en diciembre del 19, que es fantástico, de, de, de ecografía para intensivistas y emergenciólogos. Y les recuerdo este otro que es nuestro tratado de Cisiac que está en prensa, va a salir pronto publicado. Yo soy uno de los editores, el doctor Linard y yo escribimos el capítulo de transesofágico. Y miren, en verde les puse ahí a la izquierda todos los, los capítulos escritos por alguien de Cisiac de América respecto a todo lo que vamos a hablar. Y ahora, rápido, en aras al tiempo, vamos a los casos. Cuando uno mira un eco, ahí tienen ustedes subcostal, se ve la cava dilatada, que no, contra, que no, no se achica, digamos, con los movimientos respiratorios y que tiene un poco de contraste espontáneo. Uno ya con eso sabe que el paciente está con sobrecarga de volumen y de, de las cavidades derechas. Puede tener una impresión visual de todo lo que saben, gasto cardíaco. No los voy a marear con fórmulas porque todos las podemos aprender. Pero solo con eso uno ya sabe. Ahí ven ustedes. Y si le aplican un M... Pueden ver que no colapsa la cava. Este paciente, ¿qué es lo que tiene? Un ventrículo izquierdo muy, muy malo. Fracción de inyección, ¿cuánto calculan? 15%, 20%. Hipokinesia global difusa. ¿Qué edad tiene? 30, 50, 80. Miren, además tiene un trombo. ¿Qué fracción de inyección tiene? 15. Miren, apenas se abre la mitral. Ya, tiene 17 años. Este es un paciente del doctor Rodrigo Ibáñez, jefe de imágenes de la, de la clínica alemana, que me lo facilitó hace años, un niñito que llegó en edema pulmonar con una miopatía de Duchenne. No se les va a olvidar nunca. El dolor torácico al, al pie de urgencia. Miren, este es un paciente mío a la izquierda con un derrame pericárdico eh, severo. Y al otro lado, miren el flap de disección. Esa es una disección de aorta. Maravillosa. Esta es del doctor Darú de Argentina. Este es un paciente que vi yo, dolor torácico. Y miren el flap, cómo pasa a través del plano valvular y condiciona insu eh, insuficiencia valvular aórtica. Y estos otros, miren, mecanismo, el mecanismo de la insuficiencia aórtica que es distinto. Hay dilatación de los senos de Valsalva. Y no es solo el flap que, que penetra, sino que también la pérdida del. Del, del, de los planos por la dilatación. Esto se hace en dos minutos. Y esto, miren, transesofágico, 3D con contraste, lumen verdadero, falso lumen y el tear. O sea, con esto ustedes ya, es bonita la imagen, pero pueden... Esto es pacientes vividos, ¿te fijas? Este otro, úlcera penetrante aórtica. Señora mayor, muy hipertensa, muy viejita, puede tener una, un dolor dorsal y tiene una úlcera penetrante. Esto se, este, esta patología, que parte del síndrome aórtico agudo, se encontró con el transosofágico y, el, y el, TAC, el TAC también lo puede interpretar. Este es un paciente nuestro que vimos con el doctor Linard en la facha. Ustedes ven, tiene una úlcera y tiene un hematoma en la pared aórtica. Y este otro, ¿qué es lo que tiene? Tiene un flare leaflet, lo ven. Este es, un, este es un paciente, tiene una, ahí una rotura de cuerda. Este es un paciente que le llegó un madero en el, en el tronco por delante, y lo primero que se daña en los golpes así bruscos es la válvula tricúspide y después la mitral, por golpe, por contusión. Ahí lo ven. Estos son pacientes vividos en urgencia que tiene mal ventrículo, un trombo en la punta, y ahí tiene otro trombo, ¿no es cierto? Un infarto. Y este otro, que tiene ahí en la punta? Tiene una pérdida de continuidad, ¿no? Y con contraste, tiene una 6B distal por infarto de la DEA. Y miren ahí cómo está en, 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 en otras visiones. Entonces, esto es otra cosa que les va a tocar vivir, y a los más jóvenes aquí que quizás no lo han visto: 6B muscular en infarto anteroceptal. Abajo está la estadística y la urgencia. Qué importante, las roturas anteriores generalmente son simples, pero las inferobasales son serpinginosas y más difíciles. Miren ahí, o acá, o esta de Gustavo Restrepo de Colombia. Miren la C y B, por favor. Ahí tienen un zoom. Y estos son el diagnóstico. El eco aquí te hace el diagnóstico en tres minutos. Este otro paciente de la clínica alemana que tenía una CIB le hicieron 3D. Ustedes ven el orificio. El paciente estaba, esto de, 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 idealmente quirúrgico, pero si el paciente no aguanta cirugía, en el, el grupo de la alemana eh, el paciente estaba tan grave, no podían operarlo en el minuto y le pusieron ahí un dispositivo de oclusión que permitió estabilizarlo y en un segundo tiempo eh, operarlo. O, por ejemplo, ¿por qué nos llaman? Fiebre en un, en un paciente ambiente de urgencia, paciente crítico. ¿Ven las vegetaciones en la pulmonar? Así son, chiquititas, se te pasan. O ese otro, esa, la, esa lengua de camaleón en una prótesis. O un absceso. La, el, la, la endocarditis de válvula órtica da mucha tendencia a absceso y bloqueo a B. Ustedes ven el absceso como un freshen up ahí. O ese otro. O este, un paciente más evolucionado, mire la endocarditis, pero ¿qué más tiene en el velo anterior? Tiene dos Jets de insuficiencia mitral masiva. Este otro paciente, acuérdense, las cavidades derechas deben ser más chicas que, son, que, la, que la izquierda. Si son del mismo tamaño, la dilatación ventricular derecha es moderada. Si son más grandes que la izquierda, la dilatación es severa. Ustedes ven las cavidades derechas y la cava. Y el reflujo tricuspidio. Y miren ahí cómo el, la dilatación severa del, del, de las cavidades derecha arriba a la izquierda comprime el, el ventrículo izquierdo. O sea, este diagnóstico con eco es de libro. Y ahí tienen más. ¿Y esto? Trombo en tránsito en una embolía pulmonar. Y el signo de McConnell no se les va a olvidar. No es patognomónico de, de embolía pulmonar. Puede ser también de hipertensión pulmonar pero el signo de Macaulay es que hay hipokinesia en la base con motilidad conservada del ápex. ¿Por qué? Porque el ápex es traccionado por la punta del ventrículo eh, izquierdo. ¿Y esto es otro trombo en tránsito? No, es un tumor en tránsito. Esto es una mujer joven que me, que me la mandaron para ECO a mí con el diagnóstico de embolía pulmonar. Y le encontré esa imagen que entraba por la cava, pasaba por la tricúspide, y miren cómo logro desproyectar la arteria pulmonar. Y es un leyo sarcoma uterino que entraba por la cava y se iba a la arteria pulmonar. Ese diagnóstico. O esto otro, derrames pericárdico severo con fibrina, sin fibrina, con taponamiento. O sea, este, este diagnóstico, una imagen vale mil palabras. Ahí los ven ustedes. Estoy terminando ya. O insuficiencia mitral severa, miren el trance esofágico. ¿Ya? Con un infarto. Y aquí miren, les recuerdo que el músculo posteromedial tiene irrigación más pobre, entonces un infarto lateral chico perfectamente se rompe el músculo papilar y hace una insuficiencia mitral aguda masiva. O esta otra señora que vivía en el campo y en España y que dejó pasar 10 años sin controlarse y llegó y ustedes ven que tiene una prótesis estenótica, biológica. Y esta otra señora que suspendió el anticoagulante. Y miren cómo se mueve un disco de la Sanjut y el otro disco no se mueve. Yo, esto les estoy mostrando casos para enamorarlos con la imagen. Y este otro paciente con una prótesis de Sanyut que tiene un leak y tenía fiebre. ¿Qué tiene? Debe tener una endocarditis. Las prótesis que hacen leak súbito, debe ser una endocarditis si es tardío o precoz. Y esta otra señora que se operó en nuestro hospital, se le produjo una prótesis biológica, hizo una febrícula. Y un día llegó un edema pulmonar. ¿Y ven ustedes la visión de la aurícula izquierda, donde hay un orificio en uno de los velos? Y ahí tiene el jet que llena la aurícula. Y eso tenía. No vimos la vegetación, vimos el velo roto. ¿no? Fuente embólica, estoy terminando. No me gusta el chat VASC porque no mete el eco. Ustedes ven los criterios del chat VASC que usan nuestros amigos neurólogos. ¿Y dónde está el eco? Esta es una señora del doctor Patricio Avendaño que me la mandó. Era una española que andaba en un mole en Los Ángeles y tuvo un síncope. Y Patricio le hizo el transesofágico. Y la señora se sincopaba cada vez que el mixoma le ocluía la mitral. Esto es el típico soplo musical del, de la, del, del estenosis mitral por el mixoma. Y ese era el mixoma. No todos los mixomas son como uno los ve. Este parecía una pelota de tenis. Este otro paciente, paciente mío, accidente vascular. Mira lo que tiene, fibrolastoma. Ahí está, fibrolastoma. Este otro es un piloto comercial que, que, que hace, no les voy a decir qué ruta, pero es un paciente mío y que como hallazgo, miren lo que tiene, fibrolastoma. Otro paciente, accidente vascular. Mira, un, de, un, un una placa compleja, un un, 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 entre trombo y placa aórtica. Y esta otra señora que vivía hace muchos años, llegó con un infarto en la época preangioplastía y le dice que va a ser trombolisis, pero le escuché un soplo de estenosis mitral. Y lo que tenía era una embolía coronaria. Y miren cómo tiene la estenosis mitral y un tremendo trombobola en la aurícula. Otro capítulo aparte es la fibrilación auricular. Yo antes lo único que quería era hacer transesofágico y cardiovertir pacientes. Pero después empecé a ver que no era tan fácil y que los trombos se te podían pasar. No hay que cardiovertir si uno tiene, no ha visto bien la orejuela. Y como ustedes saben, la orejuela puede tener distintas morfologías. Además, yo siempre miro la orejuela derecha porque el señor puede tener un trombo ahí y hacer una embolía pulmonar. Este es el concepto ya antiguo del 98 de Fatkin, del contraste espontáneo, que en el fondo indica eh, refringencia a los glóbulos rojos porque se están moviendo más lento. ¿Te fijas? Y la orejuela puede ser bífida, trífida. Entonces, el 3D nos ayuda porque nos dice todos los planos. Hoy en día, cuando uno quiere hacer una cardioversión, ojalá le haga un transofágico 3D para estar seguro. Porque se te puede pasar el trombo. Y esto lo publicó Mario García hace algunos años. Son las distintas morfologías de la orejuela. En cactus, en ala de pollo, en manga de viento, en coliflor, con el angiotax, se pueden ver. Y ahí está. Y hay unas que embolizan más y otras que embolizan menos. Entonces, uno con el transofágico antes de la cardioversión tiene que tratar de hacer 3D en dos planos y mirar la entrada de la orejuela. Y ahí, como ese trombo entra y sale, por ejemplo. O ustedes me conocen, yo hablo siempre del FOB. Esta es gentileza al doctor Lowenstein. Miren, para la gente que no cree en el FOB y en el trombo en tránsito. Este es nuestro, ahí está el 3D, vista la, la, la aurícula, la fosa oval desde de derecha y desde izquierda. Del doctor Linnerts, miren las burbujas cómo llegan. Entonces, las imágenes orientan y hacen cambiar el diagnóstico y tomar definiciones. O, por ejemplo, función de ventrículo derecho. No sé si han visto un Epstein tan bonito como este. Miren el reflujo masivo. O una displasia ritmogénica al ventrículo derecho. ¿Qué paciente tuvo una taquicardia ventricular. Estoy terminando. Una miocardiopatía no compacta. O esta señora que tuvo un edema pulmonar por un taco O de repente te llaman en la UCI por un eco un paciente que está con droga y está peor porque hace eh, obstrucción en el tracto de salida. Un paciente en paro. Por último. ¿Qué es esto? Mujer joven que tiene un accidente de tránsito, fracturas y tales y muñeca izquierda, contusión pulmonar, hemorragia intracerebral, rotura esplénica, llega a la clínica alemana y el doctor Ibáñez con su team, la señora no alcanzaba a llegar al TAC, le hace un trance esofágico. ¿Y qué tiene ahí arriba? ¿Es una disección? No, no es una disección, es una transección de aorta. No se les va a olvidar nunca. Ahí está el ligamento falciforme y la aorta hace una cizalla y se secciona sobre sí misma. Es una transección de aorta. Y el diagnóstico se hace con el flap. El flap es grueso, poco móvil y horizontal, no es una disección. Y este otro, un paciente que vivimos con el doctor Liners, que es un señor que le entró un palo, una astilla de madera por el espacio supraesternal y tenía una imagen rara que no podíamos definir. Y miren el trance esofágico, ahí está la astilla entrando por, por la aorta descendente proximal. Y este otro caso que, gentileza, el doctor Venega, hace años atrás, es un hombre con un infarto HIV positivo que se hizo una coronariografía y seis meses después llegó lleno de embolía multisistémica. Y en el trance esofágico buscando fuente embólica, miren lo que tiene: no es una endocarditis, no es un tumor, parece la cordillera, eh, el, el, las torres del paine. ¿Se fijan? ¿Cómo avanzamos? Le estudiaron, los, la, hizo una embolía en una pierna, le hicieron un Fogarty y le sacaron ifas de hongo eh, del el material del, de la embolía. Tenía una micosis de la aorta. Y este es un paciente Hugo, que lo encuentro muy bonito, que tiene una pericarditis tuberculosa. Le quiero agradecer a todos los amigos de la sociedad chilena. Las imágenes en Chile somos todos amigos, nos prestamos los casos, los discutimos. Aquí no todos son míos, le doy las gracias a todos. Eso. Cambio. Bueno, eh, muchas gracias por su entretenida charla, muy ilustrativa. ¿ya? Espero que la audiencia también se haya enamorado de las imágenes en, en crítico. ¿ya? Así que, excelente. Eh, bueno. Le doy el paso ahora a la doctora Carolina Cabrera, ¿ya? que nos hablará sobre eco, eco pulmonar. ¿ya? Las imágenes que tiene son muy buenas. Así que adelante, Carolina. Muchas gracias. Mientras te conecta. Para la audiencia, eh, si tienen alguna pregunta, las pueden ir anotando ya en el QA para ir seleccionando si es que tienen algún, algún tema. Eso. Ahí estoy. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Gracias. Hola, hola a todos. Veo que hay mucha gente de Latinoamérica conectada, incluso eh, muchos amigos anestesiólogos, muchos amigos cardiólogos. Primero que nada, quiero dar las gracias a, a Hugo, eh, a su gentil invitación. Eh, para nosotros, eh, los anestesiólogos, realmente es muy importante estar aquí. Eh, ha sido una amistad ya de muchos años, muchos congresos, muchas comidas. Lo hemos, en realidad son un, ellos un, un grupo súper entretenido y nos han permitido desarrollarnos, eh, crecer y participar junto con ellos. El tema eh, que nos convoca eh, hoy, después de la entretenida charla de Rodrigo, es eh, que vamos a hablar un poco de ecopulmonar. El ecopulmonar que partió siendo una técnica que eh, era absolutamente objetada y destruida por todos porque, como bien sabemos, el pulmón, que es uno de los tejidos, es el tejido más grande de nuestro organismo, eh, está eh, completamente aireado en, en su etapa normal. Y esto es un pésimo conductor del, del ultrasonido, por lo tanto... Eh, no debiese ser un examen eh, que fuese útil. Y como ya se mencionó, eh, siempre el, eh, el ser humano tiene la capacidad de reinventarse y pienso que todas estas, estas ocasiones en que hemos tenido la oportunidad de juntarnos en grupos pequeños, ahora que hay más de 500 personas conectadas, es realmente un honor poder estar en la casa de cada uno de ustedes. Eh, Lanek hace más de dos siglos atrás eh, describió eh, el fonendoscopio y se demoró aproximadamente 100 años en que se eh, demostrara que el fonendoscopio era tan útil con, para eh, la ocultación cardíaca como para la ocultación eh, pulmonar. Y con el ultrasonido, eh, con la ecocardiografía, eh, ocurre más o menos lo mismo. Aquí ha existido una muralla de un par de centímetros que ha hecho muy difícil y ha tenido una gran resistencia el eh, movilizar el transductor eh, un par de centímetros y eh, hacer eco eh, pulmonar. Y la verdad es que toda la literatura y la clínica avala su utilidad. ¿En qué se basa esto del ultrasonido pulmonar? Se basa en la interpretación de artefactos, que ya estamos acostumbrados, el electrocardiograma es nada más que la interpretación de eh, artefactos, porque yo les digo aquí se está contrayendo la aurícula y ustedes saben que se está contrayendo la aurícula. Una vez que se conocen estos artefactos, se hace eh, tremendamente sencillo. Interpretar eh, qué es lo que está ocurriendo. Eh, se, haciendo como una comparación, eh, ser capaz de detectar que hay una contracción segmentaria disminuida en el ventrículo izquierdo, eso estaría como a nivel universitario. Y conocer los artefactos del ultrasonido pulmonar es como eh, a nivel de kindergarten, o sea, eh, esa es más o menos la habilidad que uno tiene que tener para poder hacer el diagnóstico con ultrasonido pulmonar. Las ventajas, ausencia de emisión de radiaciones, recuerden que un escáner de pulmón equivale a mil radiografías de tórax. Entonces, eh, no es llegar e eh, indicar exámenes que irradian a los pacientes y que además tienen un alto costo. Se realiza la cabecera del paciente. Aquí estamos haciendo eco eh, pulmonar en un paciente COVID. Eh, repetible las veces que ustedes quieran. Eh, una cosa muy importante es que no requiere que el paciente coopere, como es por ejemplo la radiografía de tórax, en que necesitamos que el paciente eh, coopere para eh, obtener una placa óptima. Y evita traslados. Y cuando digo de eh, que no haya traslado, me refiero a esto. A que un paciente que está en una unidad de cuidado crítico eh, sacarlo de acá que está con eh, varios eh, fármacos vasoactivos, está en hemodiálisis, no es llegar y llevarlo y pasearlo por el hospital para llevarlo a una eh, a la sala de imágenes. ¿Qué tipo de transductor eh, utilizan se, se utiliza para hacer eco pulmonar? La verdad es que es una técnica tan agradecida que cualquier transductor le sirve. Pero como estamos eh, con un público que la mayoría son eh, cardiólogos, vamos a utilizar el sectorial, que es para darles la, la ventaja y la facilidad de poder ver las imágenes tal cual como ellos las verían. Eh, se utiliza una segmentación del pulmón, que eh, eso es a gusto del consumidor. Eh, utilizan el examen y, y dividen, lo importante es que eh, vayan siendo ordenados y organizados de tal forma que vayan eh, captando todos los planos que eh, se requiere. Es sumamente fácil de realizar, no duele, eh, no hay reacciones a, a, a alérgicas descritas al gel. Eh, por lo tanto, eh, es tremendamente inocuo y aporta una cantidad muy importante de información, como vamos a ver. ¿De qué trata esto? Vamos a ver entonces la piel, tejido conectivo, los músculos, eh, vamos a ver eh, la costilla, aquí, vamos a ver los músculos intercostales y vamos a ver la pleura. En un pulmón eh, normal, desde aquí hacia allá. Ya no vemos nada más porque hay aire. Entonces, en el examen normal, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con las líneas A, el signo de la avestruz, del murciélago. El, tenemos que aprender a reconocer muy bien el deslizamiento pleural y el signo de la orilla de playa. Este es el curso de la Sociedad Española de Imágenes Cardíacas que tengo el honor de realizar. ¿No tiene audio Carola? Está con audio. Allá. No se escucha Carola. Ah, perdón. El, ¿El video está? no se escucha. Ya, lo, vamos a repetir todo lo que sale en el video. Entonces partimos eh, con el traductor eh, de manera. Vertical en, en el cuadrante anterior, y que vamos a ver acá: vamos a ver una costilla, la otra, vamos a ver una imagen hiperrefringente que corresponde a la pleura, y vamos a ver eh, reverberaciones de esta imagen hiperrefringente que corresponden a las líneas A. Eso corresponde al patrón normal. Y si ustedes eh, tratan de imaginarse, estos son los ojos, y aquí está la boca de esta avestruz, el signo de la avestruz. Que lo vemos acá, ahí está un ojo, ahí está el otro ojo y aquí está la boca de la avestruz, que corresponde a la pleura, y aquí tenemos reverberaciones de la línea pleural que son las líneas A. Es importante que se fijen bien en la pleura porque esta hace un sliding, un deslizamiento que va de acuerdo a, a la inspiración y a la expiración. Es un movimiento lento en donde uno, uno tiene que tener paciencia para eh, eh, buscarlo y encontrarlo. Si usan un transductor sectorial, que es el caso de los cardiólogos, vamos a tener esta imagen donde tenemos lo mismo, la pleura, las líneas A, y esta es la imagen del el signo del murciélago. Si escaneamos en forma horizontal ahora, vamos a obtener una mejor visión de la pleura, pero vamos a perder los ojos del avestruz o las alas del murciélago. Y vamos a ver una gran extensión de la pleura. Es muy importante que se fijen en esto, que es el sliding. Aquí está con Zoom, para que ustedes vean cómo la pleura eh, bien se aleja. Y después se devuelve. Y eso corresponde al sliding pleural, que nos habla de un parénquima pulmonar normal, que se está deslizando y se está moviendo de manera absolutamente normal. Si utilizamos modo M, vamos a tener entonces eh, el agua y la orilla. Y este es el signo de la orilla del mar. Aquí esto corresponde a la arena que corresponde al parénquima pulmonar. Si se fijan, aquí hay una línea hiperrefringente que de nuevo corresponde a la pleura y aquí es el celular subcotáneo. Tenemos entonces acá de nuevo, ahora en escaneo horizontal, perdemos los ojitos de la avestruz y entonces vemos la pleura que va deslizándose. Hay que pararse y mirarla bien porque uno muchas veces tiene la sensación de que no se está moviendo, pero hay que esperar la inspiración y la expiración porque sí realmente se mueve. Comparado con la radiografía, que sería como el gold standard, no es la idea desechar una técnica por otra, sino que la idea es complementarla. La, nunca ha sido eh, la idea de desplazar la radiografía de tórax, sino que. Tratar de buscarles un ajuste y tratar de hacer una unidad de diagnóstico. Pero si los comparamos, tenemos sensibilidades y especificidades muy altas frente a los cuatro grandes cuadros clínicos que se diagnostican con ultrasonido pulmonar: el derrame pleural, la consolidación, el neumotórax y el síndrome intersticial. Y entonces vamos a ir viendo derrames pleurales, en que las imágenes son realmente. Eh, categóricas eh, enfáticas y vamos a tener imágenes de eh, síndrome alveolar intersticial donde ya perdemos la pleura perdemos el deslizamiento y si ustedes ven aquí está completamente blanco el pulmón esta es una neumonía eh, por covid vamos viendo cada uno de estos cuatro cuadros el derrame pleural es sumamente fácil de diagnosticar lo encontramos en general eh, en las partes más posteriores, eh, asumiendo que el paciente ha estado en decúbito y lo que vemos entonces es negro porque tenemos eh, el líquido, puede ser sangre, puede ser agua eh, y en general tiende a haber eh, parénquima atelectaseado en su interior. Ahí tenemos entonces el pulmón atelectaseado y el derrame pleural. Es útil también el, el ultrasonido porque nos permite realizar la punción bajo eh, ecografía y entonces eh, no dañamos, por ejemplo, este pedacito de parénquima pulmonar que está justo ahí en el medio, que es lo mismo que vemos aquí, donde hay aquí esta lengüeta que se llama el signo de la meba, eh, justo en el medio del derrame eh, pleural y así evitamos puncionarla. También podemos calcular el volumen de este derrame y para esto se mide la parte más ancha del, del derrame y esto se multiplica por 20. Y esto tiene una sensibilidad tan alta como hasta 20 ml. Les recuerdo que la radiografía tórax requiere un mínimo de 100 a 150 ml de fluido con el paciente habiendo estado de pie. Entonces, vamos a tener eh, el derrame, vamos a tener el signo de la meda. Y acá tenemos una telectasia laminar. Por lo tanto, si yo voy a puncionar, lo ideal es que yo eh, bajo eco vaya mirando cómo va entrando la aguja y punciono en un lugar seguro. El segundo gran cuadro clínico eh, es el neumotórax. El, en el neumotórax lo que vemos es que la pleura deja de deslizarse. Recuerden, ahí tenemos un ojito del avestruz, ahí está su otro ojo. Y aquí está su boca y está absolutamente quieta. Esta ausencia del deslizamiento pleural eh, tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta de neumotórax. Si ustedes se fijan, volvemos a tener aquí, tenemos líneas A, tenemos la pleura, pero esta no se moviliza. Si a, esta, eh, si a, a este parénquima le hacemos un modo M, vamos a tener el signo de la estratosfera, eh, que es patognomónico de un neumotórax. Eh, se pierde la arena, que era el parénquima pulmonar eh, normal, y estamos con el agua hasta el cuello. El tercer gran eh, conjunto de patologías que podemos diagnosticar con ultrasonido eh, pulmonar es la neumonía. Eh, la neumonía eh, se ven estas eh, como lombrices blanquitas que corresponden al broncograma aéreo. Y estas son dinámicas y permiten a uno eh, ver cómo eh, eh, aparecen y desaparecen. Y esto corresponde, obviamente, eh, esto va enlazado de un cuadro clínico compatible con un foco de condensación. Eh, es muy difícil, tendría que ser un paciente muy viejito en que uno no se encuentre esto como un hallazgo, sino que esto va todo de la mano con eh, eh, la, la sospecha de que hay una, un foco de condensación eh, que se ve acá entre el hígado eh, y acá eh, tenemos entonces esta hepatización del pulmón, y va de la mano con derrame eh, pleural. Pero eh, me interesa muchísimo que hablemos del síndrome alveolo intersticial, porque es de eh, muy alta utilidad en el ambiente de ustedes, de los cardiólogos. Y ahí vamos a tener las famosas líneas B. Las, en un momento se llamaron líneas de come, eh, cola de cometa, eh, líneas láser, pero en la actualidad se conocen como líneas B. Y hay dos formas para que aparezcan estas líneas, eh, que son primero eh, que a nivel de la membrana alveolo capilar por aumento de agua a nivel de eh, por hipervolemia eh, por, eh, y por edema agudo de pulmón se genere un paso de agua hacia el intersticio y de ahí hacia el alveolo y se producen las líneas d pero también por un proceso infeccioso donde haya pérdida del endotelio, donde haya acumulación de, de fenómeno inflamatorio intralveolar, también vamos a tener las líneas B. Ahora, la forma de eh, diagnosticar uno de otro eh, es la clínica. Uno va a hacer el diagnóstico diferencial a través de la clínica. Las líneas B se caracterizan porque son líneas hiperecoicas que van... Desde la pleura hasta la base de la pantalla y demuestran eh, líquidos acumulados en el alvéolo y borran las líneas A. No necesariamente tienen que borrar las líneas, la línea pleural. Eh, es. Entonces, lo que es lo que pasa acá, se va abriendo paso el haz de ultrasonido, entonces ahora sí atraviesa dos interfaces, sí hay un cambio de impedancia acústica, entonces eh, lo que antes era, estaba lleno de aire, ahora está lleno de líquido, les va a permitir entonces ver este artefacto que corresponde a las líneas b. Entonces, aquí en este parénquima que está aireado, que está normal, tenemos línea de tipo A, y este parénquima que está enfermo, que está lleno de líquido, tenemos las líneas B, las líneas patológicas en este pulmón. Podemos tener eh, acumulación a nivel del intersticio, y esas se conocen como líneas B7, o a nivel alveolar, y esas están a 3 milímetros y cono se conocen como líneas B3. En general tenemos patrón alveolo-intersticial y tenemos entonces una mezcla de líneas B7 y de líneas B3. Obviamente, uno esto lo va correlacionando con el cuadro clínico. En general, en un paciente que tiene un distrés respiratorio, eh, este patrón es más tiende a ser más bien parcheado. Eh, se trata de un paciente que tiene fiebre, en que tiene eh, patología respiratoria aguda, que justifica la presencia de estas líneas B. En cambio, en el paciente con una insuficiencia cardíaca, eh, eh, esto va a ir de la mano con la presencia de falla ventricular eh, izquierda eh, o, o el paciente eh, eh, consulta por eh, disnea. Entonces, estas líneas que son dinámicas, que permiten monitorizar la terapia eh, y va a poder eh, eh, encontrar ustedes eh, y discriminar qué pacientes responden y qué pacientes no responden a las terapias. Y en este caso... Eh, eh, podría ser antibióticos si están pensando en un distrés o diuréticos si están pensando en un paciente que tiene eh, patología de origen cardíaco. ¿Cómo se cuentan las líneas B? Esto es muy importante porque nos va a sellar el pronóstico. Se divide en cuadrantes y se va contando, eh, por ejemplo, derecho 1, hay tres líneas B. Después eh, derecho eh, medio, no hay líneas B. Entonces ahí quedan con cero. Eh, derecho eh, eh, posterior tiene 10 líneas B. Entonces ahí tienen 13. El mismo ejercicio lo hacen a izquierda y van sumando eh, y, eh, y a nivel posterior y entonces eh, tienen un total de líneas B en cada eh, eh, pulmón. Y pues, también podemos tener esto que corresponde al pulmón blanco. Eh, y esto se asume que hay un mínimo de 30 líneas B. Entonces, eh, nos encontramos con una herramienta que nos permite eh, decir cuál es la cantidad de agua o de líquido que hay en el parénquima eh, pulmonar. Pero, yendo un poco más allá, eh, nos permite en el paciente que tiene disnea eh, saber cuánto de esa disnea es de causa cardíaca y cuánto de esa disnea es de causa pulmonar. Y eso lo podemos eh, obtener con el mismo examen, separado a más o menos 4 centímetros, 5 centímetros de distancia. Entonces, ustedes van a poder eh, tener una herramienta que les va eh, a permitir eh, discriminar y, y saber eh, cómo manejar eh, su terapia diurética y vasodilatadora. Entonces, el ultrasonido para el cardiólogo, en esta, este paper, marcó un antes y un después, porque Eugenio Picano es un cardiólogo italiano muy famoso y Daniel Liechtenstein se considera como el padre del ultrasonido pulmonar, él es un intensivista. Y ellos escribi escribieron este, eh, este trabajo juntos, en donde llegan a la eh, sabia conclusión de que se trata de una técnica que solo traerá beneficios para los pacientes. ¿Cuántas líneas B? Eh, esto se ha tratado de estandarizar y se ha visto que si un paciente tiene una cuenta de más de 30 líneas B, esto se asocia a un edema agudo de pulmón severo. Pero lo más importante es que por fin llegamos a lo que queríamos llegar y es a la evaluación cardio pulmonar con ultrasonido. Entonces, vamos a tener líneas B, lo correlacionamos con el cuadro clínico, hacemos un ecocardio y vemos cómo está funcionando el corazón y vemos si tiene la pleura normal o no. Veamos al pulmón, vemos si tiene la pleura engrosada, si tiene zonas hipoecoicas y cuántas líneas B tiene y con eso vamos a poder saber qué Tan patológico está el corazón y el pulmón en un solo examen. Entonces nos vamos a encontrar con una pleura de estas características. Se fijan que ya no, es, no está eh, parejita, no es una sola, sino que tiene, eh, está con eh, microatelectasia y aquí tiene líneas B. La gracia de este método que es semi-cuantitativo es que tiene buena correlación con péptidos naturéticos, como ya dije, con la radiografía, también con el escáner de tórax, eh, pero que les va a poder eh, dar eh, luces de cómo va eh, su terapia depletiva eh, y cómo eh, va funcionando, por ejemplo, eh, el uso de vasodilatadores o de beta bloqueadores. Eh, fundamentalmente a qué riesgo son es los que ustedes eh, en el paciente insuficiente cardíaco no vuelva al hospital, eh, que ustedes tengan un factor pronóstico al alta, eh, sobre todo en aquellos pacientes que tienen corazón normal. Este estudio realizado por un grupo de italianos determinó, eh, comparando radiografía de tórax versus ultrasonido pulmonar, ellos vieron que eh, el alta era mucho más precoz, cuando se utilizaba ultrasonido pulmonar, ahora ellos eh, eh, dijeron que el pronóstico al alta era eh, el quiebre era con más o menos de 20 líneas B y fueron siguiendo a estos pacientes hasta tres meses después y vieron que los pacientes que se iban con más de 20 líneas B tenían eh, peor pronóstico. Es decir, si el paciente se va a su casa, a pesar de que clínicamente se vea bien, si se va así, tiene una probabilidad de reingreso que es mayor. La, el, el, lo, lo dinámico de estas líneas B está ampliamente demostrado y se ha visto que ya a las 24 horas uno puede eh, hacerse una idea bastante clara hacia dónde va el paciente con la terapia depletiva. Es más. Pacientes con infartos, con supradesnivel, eh, que tienen más de B, eh, 30 líneas B, tienen mucho más episodios de morbimortalidad eh, en los meses siguientes. Esto es una, un estudio realizado en China, con más de 100 casos donde se demostró que la presencia de más de 30 líneas B se asociaba a mayor mortalidad. Este es como hacia dónde va el ultrasonido pulmonar en cardiología. Sucede que en las pruebas de ejercicio, cuando aparecen líneas B, eh, esto habla de que el corazón responde mal al estrés. Entonces uno, en, a, realizando el examen eh, de la prueba de ejercicio, puede en el mismo examen evaluar cómo es la respuesta de estrés, no solo del corazón sino del pulmón. Y acá está el protocolo que se realiza en PISA, que es un protocolo que eh, se está realizando a nivel mundial, es el PISA Protocol, donde se ve cuál fue la indicación de realizar un estudio de estrés, eh, cuántas eh, líneas teni, eh, B tenía en reposo, cuántas líneas B aparecen en el esfuerzo y cuántas líneas B aparecieron después en el reposo. Y se ha visto que eh, la, hay una variabilidad eh, inter, eh, interindividuo que es muy alta, pero que se correlaciona muy bien con la caída del corazón. Es decir, si yo tengo un corazón que empieza a echarse a perder durante el test de esfuerzo, durante el estrés farmacológico, esto se correlaciona con la aparición de líneas B. Y es algo que suena bastante lógico, porque si mi corazón, si mi ventrículo derecho cae, cae eh, la aurícula, cae la vena pulmonar, cae el pulmón, hay extravasación de agua hacia el parénquima pulmonar, por lo tanto, aparecen líneas B. Y esto eh, puede eh, eh, dar un pronóstico de mortalidad. Fíjense que ustedes pueden hablar de mortalidad si el paciente... Eh, Presenta más de 30 líneas B, más de nuevas 30 líneas B durante su ECOS3. Y eh, a todo evento, miren la diferencia que hay entre un paciente que presenta versus el que no presenta líneas B. Acá está el PISA Protocol. Eh, en esta eh, cantidad de autores está el doctor Miguel Amor, está el doctor eh, Levenstein. Y acá está. Eh, ¿Cómo se partió este protocolo? Se hizo un, una inducción donde se les enseñó a, to, a los cardiólogos que quisieron participar eh, cómo hacer ultrasonido eh, pulmonar. Y esto es un tutorial que está en YouTube, que no, eh, dura aproximadamente 10 minutos, y después se les, se les hizo una prueba a cada uno de estos cardiólogos. Y eh, más o menos el 80% al, la, eh, contestaron eh, bien a la primera oportunidad esta prueba. Y aquí empezó entonces el 2016 eh, el, el, los pacientes a ser incluidos en el protocolo y para el año 2020 se esperaba 10.000 pacientes. Pero ¿ qué es lo que se ha visto hasta ahora? Se ha visto que el índice EE prima, el péptido natriurético y las líneas B todas tienen un eh, coeficiente y un porcentaje de sensibilidad altísimo. No es la idea les vuelvo a repetir reemplazar uno con otro, pero si usted está haciendo un examen de estrés y le aparecen líneas B, ojo, cuéntelas, porque eso les va a dar un pronóstico que es diferente si tiene líneas B o no tiene. Y este es el protocolo Pisa entonces se hace el estrés con dipiridamol, con dobutamina, y se cuentan en solamente cuatro sitios la, la presencia de líneas B. Y si usted tiene más de 30 líneas B, ese paciente es un paciente que hay que, eh, de partida, eh, debería ir a una coronariografía, eh, se debería optimizar al máximo eh, su terapia y es un paciente que ustedes ya saben que es de muy alto riesgo. Conclusiones. El ultrasonido pulmonar es una noticia en desarrollo. Estamos muy de moda con eso aquí también. Esto no es ni, ni por muy lejos lo último que va a haber de ultrasonido pulmonar. Esto está partiendo y es útil. Es útil para diagnosticar estos grandes cuatro grupos de patologías. Es útil para decidir la terapia. Para controlar esta terapia y también, como vimos ahora al final con ECOS3, nos sirve como pronóstico. Nos sirve como pronóstico eh, para eh, nuestros pacientes. Los invito a que revisen en la, mi, mi linda revista chilena de anestesia, que es eh, Open Free, eh, el examen de ultrasonido pulmonar normal. Y si alguien tiene preguntas, aquí está mi mail y yo encantada estaré de responderles eh, sus dudas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu. 20 minutos, Hugo. Sí, muy 25. Bien. Muchas gracias por tu, por tu charla, eh, muy interesante. Y un término en, en eco pulmonar muy poético, mucho mejor que los de, de eco carriera. Así que, bueno, eh, para seguir avanzando en esta webinar, los dejo con el doctor Fernando Aranda, que nos hablará acerca de, eco, digamos de ecografía en reanimación cardiopulmonar. Adelante, Fernando. Y bueno, les recuerdo que las eh, preguntas que tengan las pueden ir anotando en el QA para tratar de, luego de responderla al final de las de la conferencias. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Eh, muy buenas noches a todos. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, es un honor participar de esta, de esta gran convocatoria y bueno, un gran saludo a todos desde Viña del Mar. Así que vamos a seguir con este tema que, que un poco resume y, y también tiene algunos aprendizajes de la clase que hizo recién Carolina Cabrera. Bueno, primero hay que saber que la ecocardiografía puede salvar vidas, pero también puede empeorar la reanimación cardiopulmonar. ¿Y por qué? Eh, vamos a analizar esto, esta presentación con los siguientes objetivos: de tal manera de poder identificar los contextos clínicos donde se puede aplicar la ecocardiografía en reanimación cardiopulmonar, eh, conocer su utilidad en los escenarios, conocer el marco de seguridad y calidad para analizar la eco en reanimación conocer los protocolos propuestos para realizar la eco, las evidencias hasta el momento, y también describir la forma de implementación de la técnica en el contexto hospitalario. Dentro del primer objetivo, en relación al escenario y la utilidad y las evidencias, y antes que, porque por esta charla a veces me han tratado hasta de, 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 de poco ético, quiero dejar bien claro que lo que estamos refiriendo es que es, la, es una propuesta, no es una obligación, es una propuesta, esencialmente para el intrahospitalario, esencialmente para ritmos de tipo no defibrilables, donde debe existir un operador con formación y sin participación de la RCP eh, y sin participación dentro del equipo de la RCP. Esto todo dentro de un contexto con una RCP que tiene que ser efectiva y la cual claramente la ecocardiografía no debe alterar ni retrasar la reanimación cardiopulmonar. Está, tenemos que estar en un, en un lugar, en un, eh, en un entorno ordenado donde existan pautas eh, claramente con estos apoyos cognitivos y donde nosotros, dentro de nuestros apoyos cognitivos, dejamos el protocolo FIR considerado dentro del el listado de alternativas para realizar... Y de la terapia para tener un orden dentro del manejo, por ejemplo, en este caso del paro cardiorrespiratorio con asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Este es un ejemplo. Este es un paciente de 35 años que ingresa por el síndrome de vena cava superior, por importante, el cual no se puede realizar el tórax, un TAC de tórax, un escáner, por no tolerar la posición de cubito dorsal. Eh, a escondidas, los, pabellones, los cirujanos llevan al paciente al pabellón para una biopsia de la masa mediastínica con anestesia local. Y nos encontramos con un paciente, eh, el cual estaba en el pabellón del lado, el colega anestesiólogo acuesta al paciente sobre la mesa y el paciente hace inmediatamente una sistolía con bradicardia, una bradicardia prim, extrema y asistolía se realiza una eh, maniobra de eh, masaje cardíaco externo y se, da, se aplica una dosis de, de un miligramo de adrenalina endovenoso. Esta es la primera visión que tenemos, una visión, el colega que estaba, que hizo el paro, llamó, justo estaba en el pabellón del lado, es la primera visión, una visión para externa izquierda, en la cual vemos algo, una masa y algo moviéndose. Luego tratamos por la visión apical. Y lo único que podíamos ver era algo que podía parecer un septum, ¿no es cierto? La parte central y algo latiendo. Y al tercer intento, en la visión parasternal izquierda, podemos apreciar una gran masa mediastínica y el corazón prácticamente aplastado. Aquí vemos que está la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, el tracto salida con la válvula órtica y la aurícula izquierda con un ventrículo derecho completamente colapsado. Este es otro caso de un hombre de 65 años que está en la sala de recuperación posanestésica, un poco operado de una gastrectomía, a quien se lee eh, con antecedentes de hipertensión, tabaquismo y anemia, y eh, que presentaba una hipertensión refractaria. Eh, abruptamente presenta una taquicardia ventricular, se realiza masaje cardíaco externo y cardioversión eléctrica, siguiendo con una hipotensión severa eh, tras la cardioversión. Este fue el hallazgo. Tenemos un paciente una disfunción ventricular izquierda severa, en el cual eh, se corrobora eh, y un poco apoya ¿no cierto? Lo, el, el cuadro clínico que teníamos. Y fíjense el electrocardiograma, que prácticamente no había evidencias de alteración electrocardiográfica en un paciente prácticamente sin ni siquiera taquigardia. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, donde esencialmente los ritmos no defibrilables son un 70%. Las etiologías cardíacas 60% y el 40% ¿eh? son las famosas 5H, 5Ts que realmente cuando llega el momento no nos acordamos. Esto implica que estos, estos escenarios, ¿no es estas etiologías, dentro del intrahospitalario lo primordial son los cardíacos, pero también existen otras etiologías, la hipoxia, la hipovolemia, el taponamiento cardíaco, la embolía pulmonar y otras. Pero fíjense que dentro de lo cardíaco claramente la parte de la fibrilación ventricular y la de ventricular es predominante, pero en el resto de las otras etiologías la actividad eléctrica sin pulso toma bastante preponderancia. Una cosa muy importante es el reconocimiento del paro cardiorrespiratorio por medio del pulso. La detección del pulso se ha visto que es efectiva en solamente un 45% del personal de salud y tiene una baja sensibilidad. Muchas veces nos encontramos que la identificación de la etiología del paro no se logra por completo con todos estos criterios que estamos nombrando, la amnesis, la clínica, el electrocardiograma. Por lo tanto, el eco aquí sí que nos puede aportar. Una cosa importante y un, un punto importante que se ha visto en esta revista que es la publicación de Resuscitation, donde se pudo, el eco, la ecocardiografía ha podido demostrar la diferencia en la... Pseudo, actividad eléctrica sin pulso, diferenciándola de la actividad eléctrica sin pulso real. Y eso es un tremendo aporte que puede dar la ecocardiografía en la actualidad. Los segundos puntos son los que vamos a ver, marco de seguridad, los protocolos propuestos hasta el momento. Claramente estamos hablando de que debe existir un entrenamiento. Y como dijo el doctor Hernández, estos, estamos en un escenario eh, que es bastante eh, adverso. Por lo tanto, debemos tener un conocimiento de la técnica eh, adecuado, con una interpretación rápida y claramente realizar este examen sin entorpecer las maniobras. Hay distintos protocolos que han, se han ido desarrollando, pero más o menos la esencia es la misma, o sea, es un examen focalizado. ¿En qué? En ver la evaluación anatómica y funcional focalizada, descortar o confirmar patologías, sospechar, eh, tratar de buscar una, una causa reversible. Claramente, como dijimos, son ritmos de tipo no defibrilables, donde se de, debe presenciar, eh, detectarse la presencia o ausencia de movimientos cardíacos y nos va a ayudar para este diagnóstico y manejo eh, rápido del paciente y oportuno. El más famoso es el FATE Protocol, que está, lo hizo lo diseñó SLOV para los cuidados intensivos, donde tiene estos cuatro puntos, la, el punto uno, ¿no es cierto?, el subsifoidio. La ventana apical, que es el CIDL2, el test y la esternal izquierda, y la visión de ambas pleuras. Este tiene por base excluir una patología obvia, eh, buscando, por ejemplo, derrame pericárdico, mala función ventricular, valvulopatía severa, derrames pleurales, cuantificar el grosor y la dimensión de las cavidades, cuantificar la contractilidad del ventrículo izquierdo en forma global, no estamos buscando nada segmentario, y mantener la imagen de la pleura en ambos lados. Y todo esto correlacionarlo con la información en el contexto clínico. Los exámenes focalizados, y esto existen varias revisiones al respecto, destacan que el paro cardiorrespiratorio puede formar parte, y sobre todo con estos objetivos, que son los mismos que describimos recién: ver la función ventricular, tanto el ventrículo izquierdo como el derecho, el estado de las válvulas, e incluso tener una guía para la volumización, que incluso uno diría en paro, y eh, fluidos eh, no, no debería ser. Pero la verdad es que nos hemos encontrado ciertas situaciones en las cuales hemos podido administrar volumen, aún estando con el paciente y gracias al ECO, porque nos va permitiendo que esta era una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Las recomendaciones, tanto de las sociedades europeas como americanas, en relación al FOCUS, el examen focalizado en paro cardiorrespiratorio, son claras. Primero, que estos hallazgos deben ser preferentemente cualitativos y no cuantitativos. Un hallazgo de importancia debe ser corroborado en al menos dos proyecciones distintas. Esto no es para nada equivalente a un examen ecocardiográfico. No pretende ser, hacerse un examen completo tampoco. Los operadores deben cumplir un programa de formación y los hallazgos deben ser complementados con el examen ecocardiográfico completo en forma posterior. El FIR es uno de los eh, eh, exámenes, uno de los protocolos más antiguos que ha logrado sistematizar y por lo menos tratar de ordenar cómo se aplica la ecocardiografía en la reanimación cardiopulmonar. Tenemos tres distintas etapas. La primera es cuando se puede, hemos tenido un evento, por ejemplo, una hipotensión, una disnea una aguda, un paciente cianótico, ¿no es cierto? O, y el cual ya se está tratando de ver cuál es la causa y se pueden aplicar estas ventanas que se sugieren acá. La subcostal, ¿no es cierto?, de cuatro cámaras, la pared la izquierda o la apical. La segunda instancia puede ser que después de cinco maniobras, cinco ciclos de, de reanimación, y todavía no tenemos claro ni la causa ni hacia dónde vamos, se puede también usar la ecocardiografía. Y la tercera instancia, que es la más usada, en la cual propone eh, el, este autor que se eh, utilice la ecocardiografía en cada instancia. ¿no cierto? entre que se detenga el masaje cardíaco externo, se comprueben los pulsos y se trate de ver qué ritmo cardíaco tiene el paciente. Y justo en ese momento, el ecocardiografista debería aplicar la sonda sobre el tórax y tratar de buscar alguna imagen no superando los 10 segundos, que uh -huh. es lo que debe durar en la corroboración de los, de los pulsos. Frente a esto, entonces, este protocolo... Es, dice que puede usarse tanto durante la reanimación cardiopulmonar y donde esencialmente la el actividad eléctrica es impulso, cuando tenemos sospecha de abandono cardíaco o cuando tenemos, sobre todo queremos buscar una detección temprana del retorno de la actividad cardíaca, o en forma posterior, sobre todo cuando tenemos situaciones no claras, cuando hay una hipotensión persistente o queremos incluso adaptar vasopresores o una fluidoterapia. ¿Cuáles son las evidencias hasta el momento? Esta publicación de Chenkin dice que claramente la ecocardiografía en ritmo defibrilables tiene bajo rendimiento. Y esto significa que eh, quizás, un, si obviamente hemos sacado al paciente y ya recuperado algún tipo de ritmo, ahí podríamos aplicarla. Pero claramente en los ritmos no desfibrilables, la ecocardiografía eh, tiene un alto rendimiento durante la reanimación cardiopulmonar o después de ella. Ha sido tan importante que este tipo de aporte, que incluso ha tenido derecho a dos editoriales de Resuscitation, donde dicen que el protocolo POCUS eh, se ha visto que hay en aumento de su uso en los últimos 10 a 15 años, incluso en el paro cardíaco, identificando etiologías ocultas del paro cardíaco-respiratorio. Ellos sugieren que es muy útil para identificar un problema tratable, siempre y cuando no se detengan las maniobras de animación. Y eh, también sirve mucho de ayuda para la detección del pulso durante el masaje cardíaco externo. A su vez, insisten en que las imágenes deben ser eh, hechas en menos de 10 segundos, lo cual lo logra un 90% de personas que están entrenadas. Eh, las imágenes obtenidas, y sobre todo aquí tenemos que diferenciar las desordenadas versus unas contracciones organizadas. Ver bien el tamaño de las cámaras. Cuáles son, no es cierto, estos ritmos ordenados. Estos ritmos ordenados se ha visto en la actividad eléctrica sin pulso que tienen la mayor sobrevida versus los que están desordenados. Y claramente, como dije al principio, debemos tratar de buscar la mejor ventana ecográfica porque muchas veces no vamos a poder tener una buena imagen en un primer stop, ¿cierto? Y cuando venga el ciclo siguiente y se detenga para corroborar tanto el pulso como la parte del electrocardiograma. En ese momento tenemos no más de 10 segundos en los cuales tenemos que hacer la, eh, la toma. Hay que considerar también la posibilidad de realizar un ecotransesofágico, como dijo el doctor Hernández, ya que se ha visto que en, sobre todo cuando hay malas ventanas o se no, no se logran tener eh, buenas eh, visiones a nivel del transcrásico, se puede eh, aplicar la sonda del transesofágico rápidamente. En las cuales, en esta publicación de Long, no se vieron complicaciones asociadas a inserción y tampoco se ha visto que no altera el masaje cardíaco externo, obviamente. Y también se aplicaría para el mismo tipo de ritmos, los no defibrilables, o sea, actividad eléctrica sin pulso y en la asistolia, y en ellos sí que se ha visto un cambio en el manejo. Aquí hay dos metaanálisis, uno que tiene muchas citas y que tienen bastantes pacientes analizados. Que coinciden bastante en que fueron hechos ambos por residentes entrenados y utilizaron las ventanas eh, tanto subcostal como apical como par external. y qué coinciden ellos los hallazgos principales? Fueron el taponamiento cardíaco, el embolismo pulmonar, el neumotórax, el derrame pleural la tensión. Claramente, eh, esto verificó que hay una buena predicción del retorno a la circulación espontánea, con una buena sensibilidad y una buena especificidad. Y claramente, cuando hay ausencia de movimientos cardíacos espontáneos, puede predecir una baja probabilidad de sobrevida, incluso puede decidir o ayudar a tomar la decisión de un término de las maniobras cuando estas son prolongadas. Este es un estudio prospectivo, que, 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 la cual se trató de ver con 100 pacientes con o sin ecocardiografía, y cuando usaron la ecocardiografía, detectaron estos, tuvieron estos hallazgos. Taponamiento cardíaco, 14%, hipovolemia, 22%, pero fíjense, una actividad eléctrica sin pulso en un 78%. Esto eh, es muy importante porque implica que incluso cuando se ve ausencia de movimientos espontáneos, ninguno de estos pacientes cardíacos, ninguno de, de estos pacientes tuvo retorno a la actividad cardíaca espontánea. Y se correlacionó directamente con la mortalidad. Sin embargo, dentro de las conclusiones, no hubo diferencia entre ambos grupos entre de sobrevida de los pacientes entre los que usaron ECO y los que sí ocupó, ocupó ECO. Esta entidad tan importante como la actividad eléctrica sin pulso, que corresponde casi a un 78% de los palos cardíacos intrahospitalarios, eh, es compleja porque se acuerdan de la 5H y la 5T. Y tenemos que tratar de buscar alguna forma rápida de salir de este problema. ¿Cómo lo podemos hacer? Solamente basta con ver el ancho del QRS. Si el QRS es angosto, lo más probable es que se trate de una patología mecánica, o sea, un taponamiento cardíaco o una hemotórax atención, versus un QRS ancho en el cual va a predominar la teología metabólica y obviamente el tratamiento completamente distinto. Se ha identificado también cuáles son los patterns ecocardiográficos posteriores a la reanimación cardiopulmonar y tratando de ver, y este ya es una ecocardiografía hecha y derecha a las 24 o 48 horas post eh, paro cardiorrespiratorio. Este es un estudio prospectivo con 186 pacientes, en los cuales encontraron que un, un tercio más o menos de los pacientes presentan algún tipo de difusión miocárdica, ya sea con alteraciones regionales de la contractilidad, algún tipo de hipokinesia global o incluso una miocardiopatía inducida por estrés. Este es un caso de una mujer de 29 años, sin antecedentes mórbidos previos, a quien se le realizó una laparoscopía ginecológica por un quiste ovárico. Eh, para los que no son anestesiólogos, se ocupan ciertos fármacos, en este caso neotigmina y atropina, para revertir el bloqueo neuromuscular. Al emerger de la anestesia general, la paciente presentó una, presentó una crisis hipertensiva importante eh, con taquicardia. Presentando una saturación abrupta hasta 60%, eh, aproximadamente, con una brachial de extrema histolía, eh, evidenciándose espuma abundante hemática por el tubo endotraqueal. En ese momento empezaron a verificar los fármacos que habían emitado y hubo un error de medicación, y se, en vez de administrar cuatro ampollas de neostimina, se usaron cuatro ampollas de adrenalina. ¿Qué pasó con la paciente? Y aquí vemos que dentro de nuestros algoritmos, ¿no es cierto?, eh, ver hipoxia. Tiene algo que ver la parte cardíaca, por lo tanto, si su un eco una vez que salió, obviamente el paciente del paro y se pudo evidenciar que la paciente presentó una biocardiopatía de takotsubo, no es cierto, por estrés ¿sí? debido a las alta dosis de adrenalina abruptamente que se administraron en forma errónea. Por último, describir la implementación de la técnica en este contexto hospitalario es simple, pero significa tener orden definir bien los roles de quién, por ejemplo, va a ser el líder del equipo, quién va a ser el masaje cardíaco externo, tener claro los sitios donde debe estar posicionado cada operador dentro de este contexto, ya sea de la sala de reanimación o de un pabellón, existiendo una guía institucional, este team que debe estar bien afiatado y con una clave de reanimación cardiopulmonar institucional, donde el ecocardiografista está oculto, está presente, pero no participa de la reanimación. Como les dije, aquí está, nosotros lo tenemos incorporado. ¿Y eh, cuáles son los mensajes generales? Que primero que nada, cuando hacemos reanimación, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, reanimar. No hay que retrasar las maniobras y solamente tenemos que hacerlo para ritmos de tipo no desfibrilables, donde la organización es muy importante y así también el entrenamiento formal, la educación continua donde debe haber retroalimentación e intercambio con especialistas y practicar imágenes, grabarlas, como dijo el doctor Hernández, para, sobre todo para el autoaprendizaje y que muchas veces tiene también un contexto que es médico-legal. Recordemos, mensaje para la casa, solamente ritmos no defibrilables, esto es esencialmente cualitativo, debemos apreciar sobre todo la visualización de función y anatomía cardíaca, ritmos ordenados, nada más que eso. Ayuda, ayuda mucho a diferenciar la actividad eléctrica sin pulso de la verdadera actividad eléctrica, la pseudoactividad eléctrica sin pulso. La mayoría de los casos se eh, puede utilizar la ecocardiografía, pero ya una vez ya iniciada las maniobras de, re, de reanimación cardiopulmonar Y se puede integrar dentro de la secuencia, pero siempre y cuando no demore las maniobras. Muchas gracias. Y me gustaría, ya que tengo un tiempo, llevo 19 minutos, para presentar unos casos. Muy cortitos. Este es una paciente de 26 años con una preeclampsia severa eh, a quien se le realizó una cesárea de urgencia y presentó eh, una inercia uterina en el postoperatorio. Eh, esta paciente hizo en la sala de recuperación un paro respiratorio por bradicardia extrema, en la cual se iniciaron maniobras, masaje cardíaco externo, se administró adrenalina, evidenciándose además un choque hipovolémico. Se llevó rápidamente al pabellón de vuelta, desde la sala de recuperación hacia el pabellón, ¿no es cierto? Y se empezó a realizar una histerectomía estética. Y nuevamente, el pabellón presentó otro paro, con una actividad eléctrica sin pulso, eh, siguiendo con una hipotensión no controlada e hipoxémica, saturando 83%. En ese momento, el colega que estaba en el, en el pabellón solicita una ecocardiografía y encontramos esta en una visión parestenal izquierda en eje corto, un ventrículo izquierdo que se contrae en forma prácticamente adecuada, muy taquicárdico obviamente, una visión abical donde podemos ver que está eh, con una buena función el ventrículo derecho algo dilatado recuerden que la paciente ya había presentado dos episodios de paro cardíaco pero aún así viendo tan buena eh, función ventricular y realmente la paciente estaba extremadamente hipotensa y siguiendo las clases de la doctora Cabrera nos dimos cuenta que estaba el signo de la medusa en el pulmón en la zona del hemitórax eh, eh, derecho, donde se tenía un, emo, un hemotórax masivo asociado a una ruptura, ¿no es cierto? Una lesión de una intercostal producto de todos esos masajes que se le habían realizado a la paciente. Este otro caso: una mujer de 28 años, cuarto día en el posparto, quien en su domicilio presenta un dolor repentino torácico y un síncope. Llega a la sala de urgencias y vuelve a presentar otro paro cardíaco, realizándose una, reacción, una reanimación cardiopulmonar exitosa en dos ciclos. Se llama también para realizar una ecocardiografía. Tenemos una primera visión muy rápida, que obviamente aquí todos acuérdense que la calidad de las imágenes no son tan óptimas porque estamos dentro de un contexto de emergencia sin tratar de no alterar las eh, maniobras. Y apreciamos ya un ventículo derecho en una visión apical dilatado con una imagen, un elemento móvil en la aurícula derecha. Repetimos la imagen, incluso este elemento móvil traspasa el plano auriculoventricular, y vemos el signo de Macón, el que describió también el doctor, ¿no es cierto?, con la hipercontractilidad apical y la dilatación de la base. Se vuelve a evidenciar este mismo trombo, ¿no es cierto?, y ahí quedamos claro que era un trombobolismo pulmonar masivo. Y, y es raro apreciar eh, estos trombos pasando, ¿no es cierto?, y estando en las cavidades derechas. Y esta paciente presentaba la vena cava inferior dilatada. Este es un paro eh, en la actividad líctrica sin pulso tras una anestesia espinal. Y lo por último, este es un paciente que estaba con, eh, eh, de 55 años con una cirugía con una anestesia local de una fístula arteriovenosa, con antecedentes obviamente de enfermedad renal crónica y estaba en diálisis por un catéter tunelizado que se realizó el mismo día. Se real, mientras se realizaba esta, fibra, esta fístula arteriovenosa, empezó, sangró cerca de 500 ml y con esto el paciente presentó una hipotensión y un compromiso de conciencia bruscos. Se tuvo que intubar, eh, hizo una varicardia inestable, asociada a pulsos no palpables y una actividad eléctrica sin pulso que progresó a una fibrilación ventricular y se tuvo que desfibrilar siguiendo una actividad eléctrica sin pulso. ¿Cuál fue el resultado? Este paciente tenía una hemicardiopatía hipertrófica y presentó un SAM, justo asociado a esta hipovolemia que se produjo por el sangrado y justo la diálisis que se había realizado el mismo día. Este es un paciente que había presentado un paro en su domicilio y el día de reanimación nos dimos cuenta por un eco transesofágico que eh, presentaba un mixoma gigante en la aurícula. Este es otro paciente que también presentó un paro cardiorrespiratorio en su domicilio, fue rescatado por el, el sistema de, de ambulancias de urgencia, llega a la EVA pulmonar y en la UCI, debido a que teníamos mala ventana, realizamos un, un eco transesofágico. Y pudimos apreciar que este paciente tenía trombosado su eh, válvula vitral. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias Fernando por tu charla. ¿ya? Muy, muy interesante y, y bueno, nos da una perspectiva de cómo ayudar también en la, en la unidad de reanimación, que a veces estamos un poco más, más lejos. ¿ya? Eh, bueno, eh, les quiero agradecer por la excelente eh, charla eh, y tenemos algunas preguntas que he ido eh, seleccionando. Ya, veo que Carolina ya respondió varias porque ya desaparecen, así que tengo algunas preguntas. <laughs> eh, bueno, creo que una pregunta interesante que es para Carolina es en el ecopulmonar, ¿cómo, cómo diferenciar entre edema entre cardiogénico y versus no cardiogénico? ¿Ya? En ese contexto. Con la ecocardiografía. <laughs> Le hace una ecocardiografía y ve cómo está funcionando su ventrículo. Si su corazón está funcionando bien, el edema eh, no es cardiogénico. Si su corazón está funcionando mal, su edema es cardiogénico. Y tiene que correlacionarlo muy bien con la clínica. Si tiene un paciente que tiene fiebre, que está sospechando que ha estado en contacto con pacientes COVID y usted le encuentra líneas B, no va a pensar que tiene un edema cardiogénico, va a pensar que tiene un SARS, que tiene un síndrome de distrés agudo por COVID, en la época actual, por ejemplo. Perfecto. Bueno, es como, es como lógico. El, bueno, tengo muchas preguntas más, y por ejemplo... Yo creo que es para el doctor Aranda y pregunta la doctora Loreto Rivero: el uso de ICO como apoyo a la detección de pulso, que algo lo hablaste. ¿Nos no, no basta solamente con, el, eh, con la detección de pulso por, el bajo, por la, la baja sensibilidad o es mejor apoyarnos con la, eco, con la ecocardiografía en ese contexto? O sea, claramente la detección de pulso es lo estándar, eso hay que revisarlo siempre, pero el gran aporte y es lo que, lo que decía en la charla. Que el, la eco ha permitido ver que realmente que el corazón late, y eso eh, incluso permite y ha logrado evidenciar una mejor sobrevida, una sobrevida más importante, versus un corazón que, que está detenido y que no está latiendo y completamente dilatado. Así que hay que los ambos, de todas maneras. Perfecto. Yo quiero agregar una cosita que encontré interesante acá de las preguntas, en donde nos eh, dicen que, qué pasa con estos transductores portátiles nuevos, Bluetooth, que eh, se conectan al iPhone o a un tablet. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinamos nosotros? Eh, es una pregunta abierta para todo, para todo el panel. Bueno, yo eh, eh, pienso que eh, eh, existen de diferente calidad, de diferentes precios. Y hay que ser bien cauteloso eh, con las licencias que otorgan, porque por ejemplo pasó con el Butterfly, Sin, yo no, no tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa. Eh, ellos lo vendían a un precio, pero después resultó ser que cada año había que renovar eh, todo el software para poder seguir utilizándolo. Entonces, a, a, a lo largo, si, por ejemplo x Pero para poder seguir usándolo al año siguiente eh, había que pagar eh, 2x y al, al tercer año 3x. Entonces, al final, eh, lo que pareció un ahorro eh, era, era carísimo. Existen. Yo quiero decir algo también. Diga. Eh, no, pero termina, no. No, pues ya terminé. Ya, ya <risa> me <risa> interrumpiste. <risa> mira, mira, a ver. Eh... Obviamente aquí hay que considerar varias cosas. Un eco portátil con un equipo sencillo no debe ser cobrado como un eco formal. Es, mm. El concepto es, porque si no puede uno entrar en, en cosas que no son adecuadas, digamos. Debe ser una, una visión, parte del examen físico y del pensamiento diagnóstico. Cuando uno pretende... Usar un eco sencillo es para una cosa muy concreta. Por ejemplo, yo iba a ver un, un avión y había un paciente choqueado ahí al lado. Y yo andaba con un vivit de, de estos General Electric Portátil y le vi las cavidades derechas dilatadas y hacia y, y el ventrículo derecho. Tenía un test masivo y ahí hice el diagnóstico en el avión, en el, con el señor tendido en el piso, el pasillo, con el ecógrafo. Le juro que es verdad. Pero obviamente eso no es un eco formal, es parte del examen físico. Y ahí te Yo, lo hiciste, bueno, quedaste como un príncipe. ¿eh? Usted, está, usted está conectado aquí el doctor García Fernández, pero acuérdense de la conferencia magistral que hizo en un CISIAC de se murió el fonendo, viva el, viva el ecocardiógrafo. Es para tener una, un approach grueso, nada más que eso. En ese mismo contexto de, del equipo, eh, Jennifer Rodríguez también nos pregunta qué transductor recomienda. Si siempre el eco, el sectorial que ocupamos nosotros o ocupa más el lineal, ¿cuál recomendarías más para el eco pulmonar? Cualquiera. Yo le respondí a ella por interno. Eh, todos los transductores sirven y esa es la gracia del examen. El convexo también les sirve. Eh, o sea, todos les sirven. Para, claro, para pulmonar y para cardio también uno a veces usa el que tiene nomás. O sea, Así yo he hecho exámenes, no sé, con eco abdominales y de cosas gruesas, porque tú vas, no sé, tiene derrame o no tiene derrame, se mueve o no se mueve, lo que dice el doctor, no tiene pulso, y cómo está el corazón, te fijas. Entonces son cosas básicas. Sí, hasta, el, hasta el convexo sirve. Y por ejemplo, eh, Maite González, parece que ya le respondiste por interno Carolina, pero pregunta en la sala de emergencia en el contexto de, de un paciente con con, con dinea, ah sí, pulmonar o péptido neuroidético, o ambos, se complementan. Prefieres el pulmonar. ¿Cuál es tu visión? La, la visión mía es que aquí nada eh, nada saca del partido a nadie. Este es un partido de fútbol. Donde los delanteros, los eh, defensores, el arquero, todos cumplen una función. Entonces eh, sucede que el, el ultrasonido pulmonar es más rápido porque se hace al lado de la cama del paciente y se obtienen imágenes que permiten una orientación diagnóstica eh, eh, en ese mismo momento. Los exámenes en todos los hospitales eh, del mundo tienen cierto delay y la idea es que teniendo ya uno una idea más o menos de qué puede tratarse eh, hacia eso orienta más o menos su, los exámenes que solicita ahora pero, y además, si, perdón y además Carola además Carola ¿Sí? tiene un, un en esta época de pandemia por ejemplo Exacto. alguien puso ahí el escáner es mucho mejor que el eco pulmonar para, para tal diagnóstico Sí, nadie lo discute Logico. por supuesto pero nosotros nos llevamos los pacientes covid a hacerse escáner a cada rato porque y no se puede. En Entonces, Digo en, en, en Chile. Es no sé, una parte de hipertensión. Son programas que son transversales y que son muy atractivos no para los laboratorios. Entonces, en una de esas. Es podían, la ¿no? Yanet. <laughs> ¿Sí? 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 Yanet. una Yanet. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. en esta época de COVID. La verdad es que, miren, Carola y yo trabajamos juntos, yo recién me estoy ah, enamorando, bien, del, bien. enamorando del ecopulmonar porque yo no quiero entrar a examinar pacientes COVID porque ya soy sesantón, digamos, de riesgo entonces, <laughs> entonces por, por eso yo prefiero sinceramente y, y, y he visto la utilidad práctica si son cosas súper básicas exacto en fin, pero, pero te evitas el riesgo del paciente sí ¿Viste, Carola, ya tiene que estar solita? <laughs> bueno, hola. ¿Sí? Hola. Juan Carlos, por favor, silencio. ahí parece que la silencio. Y eh, tenemos otra, <laughs> eh, otra pregunta. Yo creo que esta podría ser para el doctor Hernández. ¿Cómo, ¿Cómo guía el eco en la en americana la de ¿Algún tip para la, para la audiencia? Mira, a ver, primero... Primero, yo estoy cada vez más en contra de la pericardiocentesis, porque me han tocado dos o tres desastres, digamos. Una vez que ando una pericardiocentesis, el paciente se taponó, no les quise mostrar el video, se taponó ahí mismo porque le, le, le puncionaron el ventrículo derecho. Entonces, eh, yo pienso que una buena ventana hecha por el cirujano, ahí mismo al borde de la cama a veces o en pabellón es menos peligrosa que la pericardiocentesis. Segundo, depende de la expertise que tenga uno, pero les prometo que es recontra difícil. Entonces, uno depende, depende de la posición del enfermo, lo hace desde el subcostal o desde el ápex, guiando al cirujano cuando el cirujano lo está haciendo por, por una incisión chiquitita. Eso yo es ahí, ahí eh, es Perdona. donde yo le, eh, le encuentro el mayor, la mayor utilidad al ultrasonido. Porque puedes hacer la punción mirando con ultrasonido. Sí, y un detalle es que uno también puede meter suero fisiológico agitado por la agujita cuando están puncionando, porque va viendo cómo las burbujas van entrando. Entonces te sirve para guiar un poco. ¿Mm? Eso fundamentalmente. Le Tengo una pregunta para el doctor Fernando Aranda, de la doctora Silvia Sandoval, y dentro del, del Focus. Eh... Por ejemplo, ¿cómo diferenciar el TEP versus hipertensión pulmonar en contexto de un distrés respiratorio con PIP alto? ¿Ya? Que se está viendo con el, el tema del, del COVID. ¿Algún tip? Eh, bastante difícil la pregunta. Como claramente, no sé. Yo, yo realmente que no, no tengo ninguna diferencia así clara, mágica. No sé ustedes. Salvo que tú vieras el trombo pasando. Claro. El signo de McConnell no es patognomónico en ninguna de las dos alternativas. Efectivamente. Y uno, ¿para qué hace un eco? ¿para qué hace un eco en un TEP? En el fondo, para decir si es de altísimo riesgo, es masivo o submasivo, porque tiene que ir a un tratamiento más allá del anticoagulante. Eso es. Pero Efectivamente, lo, otro no es lo, que, lo que más frecuente que uno encuentra son las dilatación de cavidad derecha. El resto en lo que mostramos nosotros, la presencia de un trombo, eso es absolutamente una suerte, es sacarse el pino. Claro. Y, y, lo otro, y lo otro es que uno puede ver la arteria pulmonar y las ramas pulmonares, pensando en, en encontrar ahí ocasionalmente. Yo quiero complementar un poco. Hace unos años escuché una conferencia, vi una conferencia de un amigo mexicano que se dedicó a hacerle transofágico a todos los paros que llegaban, ¿eh? y el porcentaje de embolías pulmonares que encontraba con trombo en las pulmonares o en cabellas derecha no era despreciable. Y hay reportes anecdóticos. Entonces, cuando uno tiene pacientes en paro que no le encuentra una cosa subyacente, ojo, no tendrá una embolía pulmonar masiva, tal como el doctor Aranda dijo. Aquí tenemos otra pregunta de Rómulo Salazar, que yo creo que es para el doctor Hernández también, que pregunta en pacientes en cuidado crítico, con edema eh, y con, ya con mala calidad de ventana por la misma ventilación mecánica está indicado el trance esofágico de entrada o siempre intenta con transtorácico? Siempre, siempre, siempre intento con transtorácico porque son complementarios. Eh, yo, yo me formé en, en Alemania, entonces sé hacer bien otras ultrasonidos, digamos, y, y siempre voy a subcostal. Los cardiólogos formados con la escuela, no sé, americana no hacen mucho subcostal ni buscan ventanas modificadas. Y, y en el transtorácico, habitualmente, en el paciente crítico uno logra sacar un buen subcostal o relativamente buen subcostal. Y hay estructuras que se ven mejor, que se ven mejor de transtorácico y otras que se ven mejor de transesofágico. Que es muy importante, además, como está el enfermo. Porque, por ejemplo, en, las, en los pacientes que están taponados, eh, taponados por cirugía cardíaca, habitualmente sangran. Sangran de las zonas de, de las canulaciones. Entonces, esos pacientes pueden tener derrames pericárdicos loculados, pegados en las aurículas, que se te pasan del transorácico. Y ahí tú lo puedes ver con transesofágico, por ejemplo. Gracias. Tengo una pregunta del al doctor Alberto Yoste, eh, que pregunta, yo creo que para Carolina, parece que se la respondiste por interno, ¿no? A ver. Eh. Más que nada en reanimación por volumen guiada, la aparición de líneas B es la misma, eh, le das la, la, la misma importancia que le aparece en un eco, en un eco de esfuerzo. ¿Cómo fue? Eh, A ver, esa parece que no la he visto. No, me parece que está en otra parte. que eh, si en el, Cuando tú estás guiando una reanimación por volumen, la aparición de líneas B en el eco pulmonar, ¿qué.? Le, le dar cierta importancia. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que eh, en, el, en el caso de un, un test de estrés, eh, de esfuerzo, eh, uno está buscando que haya insuficiencia coronaria, uno está pensando que el paciente está esquémico. Eh, si aparecen líneas B en una reanimación muy, eh, muy generosa, eh, va a aparecer edema agudo de pulmón eh, no cardiogénico. En el caso del ecoestrés va a ser edema agudo pulmón cardiogénico, porque va, justamente va a fallar el corazón. En el otro, no es que falle el corazón, sino que se saturó el sistema de, de volumen y pasa al intersticio al extravascular. No sé si me entiende la respuesta. ¿Quién lo preguntó? Pero eh, se utiliza eh, la, la, la aparición de líneas B en una, reanima, una reanimación significa eh, es momento de parar la infusión de volúmenes, eh, es momento de usar drogas vasoactivas, eh, buscar por otro lado, hipotensión claro, no es sinónimo de hipovolemia, eso es muy importante. Claro, y eso y nos además, ha enseñado para, el ecocardio. Y para, además como implementando para los más jóvenes, uno tiene que subcostal mirar la cava. Si la cava está dilatada y el ventrículo está bien, digamos, pletórico, ya no hay que meterle más volumen. Va complementando. Digamos. Sí, de acuerdo. No, yo creo que ya, ya para terminar, ¿alguna recomendación de eco pulmonar en prono? Digamos Ay, muy la buena. Pandemia, COVID. ¿Alguna para recomendación? Último. Súper expertos en ECO sí. en prono. Y de verdad, el ECO pulmonar ahora nos salvó. Porque eh, los pacientes COVID en, en prono eh, necesitan estar 3, 4, 5, 7 días en prono. Acá nos sirven esos pronos que usábamos antes en el intensivo, que eran pronos por 4 horas o pronos por 6 horas. Sí. Entonces, eh, uno no puede eh, bajar a escáner, eh, al paciente en prono. Entonces, la, la terapia del, del SARS-CoV-2 la guiamos y la controlamos con ultrasonido pulmonar. Y mm, en prono da muy buenas imágenes el basal. Entonces, ahí veíamos eh, cómo iba la evolución de las líneas B y se aparecían, eh, eh, se aparecía, eh, por suerte, eh, Todas la, 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 las alteraciones del COVID son todas periféricas. Entonces eh, veíamos cómo iba evolucionando la pleura, eh, cómo iba, eh, cómo reclutábamos a estos pacientes que son tremendamente difíciles de reclutar en un parénquima que tiende a, a hepatizarse y de hepatizarse a pesar de todos los esfuerzos que uno haga. Pero eh, con esto podíamos ver lo que estaba pasando. Súper sí. útil. Y, y también la ecografía, ecocardiografía en prono, puede ser una proeza, digamos, eh, hay que cambiarse el switch mental. Entonces, empiezan a hacer eco en prono los pacientes COVID, no un eco completo, pero para tener una idea de lo que se ve. Sí. Y la reanimación en prono también es súper útil. Okay, claro, sí, <laughs> sí. De hecho, en, en nosotros tuvimos la experiencia de dos pacientes que estuvieron, estaban en prono, en ventilación mecánica COVID. Eh, hipotensos con, alteración, con hipotensión severa persistente y al hacer el eco en la ventana apical evidenciamos un derrame pericárdico importante y de hecho se, uno de ellos se funcionó en prono y eh, fue es algo que aprendimos porque eh, ese mismo paciente cuando se colocaba el cubito dorsal eh, no se veía el derrame no era tan evidente a, a, eso, a eso iba mi comentario de los derrames pericárdicos circunscritos que pueden dar taponamientos localizados, ya sea retroauricular o, en, o en, en relación con la pared libre, ponte tú, de, o la punta, en el sentido de que hay que cambiarlos de posición cuando uno tiene duda antes de hacer una pericardiocentesis. Sí. Bueno, y. Eh... Tenemos algunas otras preguntas, pero yo creo que dado la, la hora, eh, creo que ya es buen, eh, buen horario como para darle sí. término. Sí. Eh. Hugo, me sí. permite un segundo. Sí. A, a nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología y de nuestro departamento de imágenes, primero darle las la, la gracias a nuestros invitados eh, anestesistas que son parte del, 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 del departamento, digamos, y también a todos los amigos de, de CISIAC de América que han estado conectados ya prácticamente dos horas y tenemos 350 asistentes. Agradecemos a la gente de Colombia, de Venezuela, de Miami, de Perú, de todos los países vecinos. ¿eh? Y, y nosotros tenemos reuniones el primer martes de cada mes a esta hora. Entonces van a estar todos invitados las próximas que van a ser mejores que esta, espero. <laughs> ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? Muchas gracias. Sí, Muchas gracias por la participación. Dejó... dejó mucho que desear. No. No, Pero vez... en lo que había. No va, no había otra cosa. No no no, 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 porque van a ser cada vez mejores. Tenemos varias sorpresas con Hugo eh, preparadas. No, yo quiero darle las gracias. En verdad que las la, la, la charlas tuvieron de muy buen nivel, muy interesantes, muy entretenidas. Así que darle nuevamente las gracias como departamento por su participación. En realidad que siempre, nosotros nos vemos mucho en los, en los cursos, congresos, salidas, así que en realidad que están bien integrados al equipo. Y eh, bueno, eh, aunque ahora ya tenemos 337, llegamos a un máximo y se, tuvo, se, se mantuvo constante en 500 hubo quizás decir que las charlas van a quedar grabadas y son Eso, eso han preguntado. En la página web de la Sociedad Chilena de Cardiología. Triple -w -e? .sochicar.cl Ahí van a quedar Exactamente, doctora en el canal de YouTube sí. Hola, y, además, y además, oye, Hugo, y además darle las gracias al laboratorio Ingel, Ingelheim, que la verdad que ha sido fantástico, todo este año el apoyo, muchas gracias Así, es. y darle las la gracias al laboratorio que en realidad se portamos siete con sí. nosotros en, el, en, el, en la organización de esta de estas webinars Bueno, así que, bueno para terminar, eh, solamente darle las gracias a todos los que se conectaron. Vi desde Estados Unidos a Argentina, a Chile, así que, como te digo, un fuerte abrazo a todos, a todos nuestros amigos tanto de Chile como de, de Latinoamérica. Y bueno, creo que España también había algunos, así que eh, un abrazo también. Así que, Saludos a todos. Chao. Un muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Saludos, gracias, gracias a todos. Chao. Chao. Dios, gracias, chao. chao. Tchau, tchau.